Bueno, buenas, creo que ya es hora de fijarse en un jugador como Ludde Joacansson, el base, pues, a veces escolta del Eurobasket sueco, pero juega con la condición de cupo de formación en Liga Endesa después de ser canterano del Barça, de haber pasado por equipos como Sevilla, como Montaquiz Fuenlabrada y Estudiantes. Lleva ya 3 temporadas en Bilbasket y esta está siendo la explosión definitiva del sueco, que se ha destacado como un jugador muy anotador. 14 puntos lleva en el equipo bilbaíno, haciendo 5 asistencias. En la Champions League, en los 3 partidos, promedia más de 6 asistencias, también con 14 puntos. Y luego su selección en Suecia, obviamente que es una selección menor, es el líder absoluto. Promediando en los clasificatorios del Mundial más de 26 puntos y condenándose la lista de anotadores con nombres como Doncic, Nikola Jokic, Porzingis y Antetokounmpo. No es lo normal, pero bueno, ya digo que destaca mucho en su selección. Es un jugador que con carácter, con capacidad de tirar, con mucho desparpajo y que ha tenido alguna vez ciertos problemas físicos, pero que cuando ha estado en cancha es un jugador ciertamente dominante y que además pues, el hecho de ser cupo le hace bastante valioso. Vamos a ver si no es el clásico jugador que por fin toma la autopista camino a Valencia y creo que sería más cómodo por él y para todos si el año que viene, por ejemplo, pues pase de Bilbao a jugar a Vitoria. Yo creo que ya es momento de darle la alternativa al jugador sueco. Ya digo, por cómo ha crecido, por sobre todo el carácter que tiene a la hora de tomar tiros importantes. Y creo que ya lo dejó a Canson. Es el momento para la alternativa en Euroliga, en Baskonia. Hasta luego.